¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos a nada prácticamente de la celebración por el 25 de mayo y también a muy pocos días de la celebración por el 9 de julio. Un nuevo bicentenario que va a mostrar una cuestión muy distinta de lo que fue el kirchnerismo en estas celebraciones y lo que es el macrismo. Macri va a auspiciar una celebración, tanto el 25 de mayo como el 9 de julio, austera. Y tiene que ver claramente con el momento. Macri vive hablando de la herencia, de lo que le dejaron, de las dificultades. Y objetivamente hemos visto ajustes, tarifazos, con lo cual una celebración desmedida hubiera significado algo malo, algo criticable y algo que no tiene que ver con lo que plantea el gobierno de Macri, lo que ha hecho en transporte, lo que ha hecho en energía, lo que está haciendo parte de la administración de Macri, decir, bueno, hay que ajustarse el cinturón. Entonces, está muy bien que Macri hoy se aleje de esas tentaciones que produce el poder y el Estado, porque el Estado permite decir, bueno, destinemos millones para esto, a tal una bandera, una celebración, traigamos a tal grupo, hagamos tal festejo. Bueno, el gobierno de Macri ha decidido dejar esto de lado. Habrá pastelitos, habrá alguna cosita así, pero muy, muy austero todo. El 25 de mayo nos hace recordar algunas cosas que han pasado en la historia. Bueno, el bicentenario fue un gasto de plata tremendo. Es cierto que millones de personas se movilizaron atraídas desde Fuerza Bruta, la participación de Chávez o de Lula en todo esto, y también un montón de eventos populares que sucedieron. Es cierto que la gente de todo, sin bandería política, se movilizó y fue. Pero claro que el Estado es el que siempre debe mostrar dónde no se gasta. Debe estar gastando en las necesidades de la gente y no en las cuestiones y en la pompa que tiene que ver con a veces las tentaciones de los poderosos de perpetuarse o de quedar con imágenes. Claro, la plata total es de otros. Pero también el 25 de mayo nos lleva a recordar esta cuestión del Te Deum. Y hay que acordarse que los Te Deum en la Catedral Metropolitana los daba Jorge Bergoglio, y al Monseñor Jorge Bergoglio el kirchnerismo no lo quería, ni Néstor ni Cristina, y llevó a mudar el Te Deum a Tucumán e incluso a Mendoza, con tal de no escuchar las duras palabras de entonces de Bergoglio, que hablaba de pobreza y hablaba también de austeridad. Es un buen momento para recordar esto porque después Bergoglio, transformado papa, recibió a Cristina con pompa, con alegría, y participó hasta de una estudiantina que le proponía la cámpora llevando remeras y toda una cuestión de parafernaria. Hay una comitiva multitudinaria que iba a Roma a celebrar que tenían la foto de Francisco, que parecía que no hubiera tenido nada que ver con ese diablo que era Bergoglio antes para el kirchnerismo. Por suerte, estas celebraciones nos hacen tener memoria y recordar estas cosas que esperemos que todos nosotros, incluso Bergoglio, hoy Francisco, recuerden las cosas que se decían y las cosas que pasaban. Vamos a hablar de estas cosas, vamos a hablar de austeridad, vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de pobreza, vamos a hablar de todas estas cosas. Primero, con José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, en un momento en el cual el tema de despidos, empleo y todas estas cuestiones que tienen que ver con las tarifas está tan en discusión. Y ya metido en temas de la provincia, en temas de la política, Joaquín de la Torre, intendente de San Miguel, hombre que estuvo en el Frente Renovador y que hoy algunos dicen que está cerca de Vidal y otros dicen que tiene a mano el número de teléfono de Florencio Randazzo. Todo eso aquí, en Las Cosas Como Son. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Auspicia este programa Banco Provincia. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad.
para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Muy bien, José Urtubey, miembro del Comité Ejecutivo de la OIA, gracias por venir. Gracias, Pablo, por invitarme a tu programa. A ver, la Argentina necesita una ley antidespidos. ¿Está sobredimensionada esta discusión de los despidos? Desde ya que este proyecto de ley que tiene media sanción y hoy está discutiéndose en diputados, es un proyecto que en primer término es inconstitucional, cercena autonomías de la voluntad y principios de libertad consagrados en la Constitución. Pero más allá de lo legal, también es políticamente incorrecto porque es nocivo para los intereses de los trabajadores y corre de la verdadera discusión que debe darse hoy en la Argentina, que en la agenda debemos empezar. ¿Queremos generar empleo? ¿Por qué no hablamos de la baja de carga tributaria para las empresas, las pymes, que hoy es excesiva? ¿Queremos generar empleo? ¿Por qué no hablamos de política de financiamiento acorde a las realidades para que se puedan pagar tasas razonables? ¿Queremos generar empleo? ¿Por qué no hablamos de administración de comercio inteligente, en donde se tenga en cuenta que todavía somos un país en vías de desarrollo? Con lo cual te quiero decir, veo que es desde lo legal, desde lo político, y es inoportuno, es inconveniente. ¿Pero por qué sale esto? ¿Porque los gremios presionaron para que saliera? Bueno, si nosotros estamos viendo qué es lo que aconteció, digamos, en alguna medida sí, hubo reuniones en la Cámara de Diputados y después se fue gestando. Pero digo, yo soy, y creo que todavía estamos a tiempo, un convencido de que debió y todavía debe hacerse una convocatoria a diálogos sociales, en donde multisectoriales, donde podamos, justamente sabiendo que hay que volver a un círculo virtuoso en la economía, para el beneficio social, empezar a poder desarrollar desde los distintos sectores opiniones tendiendo a un objetivo común, que es mantener el empleo y generar nuevas fuentes de trabajo. Yo creo que en esto el gobierno de Macri todavía está a tiempo de empezar con estos diálogos, ¿no? ¿Qué le falta ahí al gobierno? ¿Un poquito de experiencia, un poquito de calle? Que el ministro de Trabajo diga, no, mira, acá tal me dijo tal cosa, que Peña, digo, hablé con Pichetto y me dijo esto, y que se den cuenta que hay que dialogar un poquito más. Sí, a ver, y vos inclusive me preguntabas si por ahí estaba sobredimensionada esta discusión. Yo creo que no es solo este punto, sino este año todavía no vamos a empezar a ver una recuperación en el segundo semestre, como lo dice el gobierno, sino más bien yo lo veo en el 2017, en la medida que trabajemos conjuntamente todos los sectores. O sea que no hay segundo semestre. No, no, digamos, en términos de un rebote positivo de la economía, yo no lo veo que vaya a ser en el segundo semestre. En cuanto a actividad, probablemente la inflación baje, pero acá el verdadero desafío es ver cómo bajamos esa inflación sin que vaya en detrimento de la actividad económica, porque ahí es donde la paga el más vulnerable en la cadena social en la Argentina. Por eso te digo que es importante, y no creo que sea por inexperiencia, sino creo que tiene que el gobierno tener mayor amplitud más allá del diálogo que existe hoy en la Argentina en un clima diferente al que había, sino mayor amplitud en generar mesas permanentes de diálogo social con todos los sectores políticos, empresarios, ahora, pero ¿por qué el gobierno cae en la trampa? No digo, pues si efectivamente ustedes dicen y varios más dicen que no hay problemas con el empleo, que no hay despidos, en los medios de comunicación sí hay despidos, y fundamentalmente por grupos como el de Spolky, que hizo un desparramo de gente maltratando y dejando gente sin cobrar. Digo, ¿ustedes no ven despidos? Entonces, ¿por qué el gobierno se equivoca y no puede manejar la situación? Pero pongamos en contexto. Fíjate qué es lo que pasa con la industria. Hace 4 años que viene, o viene en una caída de actividad industrial o viene en amesetamiento algunos años. Sin embargo, nosotros el empleo formal lo hemos mantenido permanentemente en estos últimos 4 años. Más allá de un compromiso que está muy bien, es simbólico, nosotros fácticamente venimos comprometidos con mantener el empleo. ¿Y por qué es muy difícil para cualquier empresario volver a capacitar todo un equipo de trabajo
con un objetivo de poder seguir produciendo. Sí. Entonces, yo te diría que es un tema sensible, por supuesto, y preocupante, sí, es un tema sensible y preocupante el tema del empleo. Ahora, ¿cuáles las soluciones donde no estamos de acuerdo? Yo soy de los que creo que tenemos que salir a partir del desarrollo, a partir del estímulo a las empresas, a partir de discutir la verdadera agenda que sea eficiente y efectiva a la hora de generar nuevos puestos de trabajo, y no a partir de una discusión que está aprobada en el mundo, porque esto es algo que no se da en ningún lugar del mundo, inclusive... acá en la Argentina en el 2002, cuando hubo un proyecto similar de doble indemnización, ese mismo proyecto preveía que cuando se perforaba el 10% en los índices de desempleo ya no perdía eficacia esa ley. Claro. Y Roberto Labaña, uno de los principales referentes en ese momento y que hoy también tiene una referencia importante política, claramente te está diciendo que es un proyecto inconveniente. Hoy con estas condiciones... doble indemnización es inconveniente, sí. Seamos claros. Con estas condiciones, las inversiones van a venir... son una entelequia, ¿también salen de este segundo semestre y pasan al año que viene? Mira, yo creo que el tema de las inversiones, ya sean extranjera directa o cómo tentar el ahorro argentino, no es un proceso mágico por el cual se dan. Mm. Se salió muy bien del default, Argentina lo necesitaba, ahora requiere un proceso. No, por eso te digo que volcar nuevas inversiones, volcar nuevos proyectos, volcar... inclusive financiamiento a tasas razonables desde el exterior, no es de un día para el otro. Uh-huh. Y esto ahí es uno de los argumentos sumado a la fenomenal crisis que está atravesando Brasil, no solo en términos políticos por el impeachment, sino también en términos económicos. Yo no veo que el rebote vaya a ser este año, más bien lo veo el año que viene en la medida que se den estas conjugaciones de lo que es la articulación de políticas públicas con acompañamiento privado. Claro, pero hoy el presidente, por ejemplo, volvió a decir, estamos viendo que están viniendo, ya como que no viene, estamos viendo que están viniendo. Digo, ¿qué pasa si en el corto plazo no vienen las inversiones? No, yo soy optimista que van a venir. Ahora, vuelvo al punto. Nosotros, por ejemplo, las proyecciones que tenemos para este año 2016 en términos de actividad económica fabril, uh-huh, es que vamos a tener, en el mejor de los casos, una caída de un 1,5%. Como te decía, no solo por cuestiones internas, sino por cuestiones externas, por Brasil principalmente. Claro. Brasil el año pasado cayó 9 puntos y en términos fabriles, y este año va a caer no menos de 4,5. Todo esto te pone en una situación compleja. De todos modos, yo creo que la salida está y viene por el lado de la oferta, potenciar la oferta productiva, viene por el lado de las inversiones, viene por el lado del financiamiento razonable, viene a partir de una competitividad sistémica. Y lo único que sí difiero en que el semestre que viene yo no lo veo recuperando automáticamente, más bien veo que el proceso va a llevar un poco más de tiempo y recién se va a dar en el 2016. Ahora, el gobierno 17. No entró en una trampa al decir, bueno, segundo semestre, las inversiones están. ¿No cometió una trampa ahí? Vuelvo a lo mismo de antes, tal vez por inexperiencia, por falta de gestión a nivel nacional. Yo no sé si una trampa. Yo creo que, digamos, nosotros las estimaciones, y yo en particular vengo hablando de esto desde el principio de año, porque es lo que veo. Uh-huh. Ojalá me equivoque, pero esto es lo que yo estoy viendo. Y como te decía, probablemente ahora el gobierno está hablando que va a bajar la inflación. Y está muy bien, yo creo que puede darse ese escenario. Ahora, esto no puede ser en detrimento de la actividad económica, porque ahí es, como te digo, donde el mercado doméstico, cuando vos lo colapsás, y generalmente empiezan a pagar los más vulnerables. José Urtubey, gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Muy bien, ya seguimos y venimos con Joaquín de la Torre, intendente de San Miguel. Synergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En Tucumán está tu historia. Celebremos juntos 200 años de independencia. En 2016, Tucumán tiene mucho para vos. Gobierno de la provincia de Tucumán. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones,
localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Municipalidad de La Matanza. Matanza avanza. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos, y en especial a los que más lo necesitan. Por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del Plan Más Vida. Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Estamos comprometidos con mejorar la educación en San Martín. Por eso, creamos el programa Buen Comienzo, una iniciativa colectiva y voluntaria para arreglar los edificios educativos antes del inicio de clases. Realizamos intervenciones en todas las escuelas públicas de la ciudad y hoy miles de niños y jóvenes aprenden en entornos más adecuados y seguros. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Muy bien, bueno, este invitado ya como que vino con un obsequio, así que Claudio lo va a mostrar. Igualmente le vamos a preguntar todo lo que tenemos que preguntar. Este libro de Leopoldo Marechal, según el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, nuestro invitado. Gracias por venir, No, gracias a vos, Pablo, por invitarme. ¿Siempre regalás un libro, decís? No, son libros que tratamos de buscar respecto de obras inéditas de autores argentinos y celebrar todo lo que han hecho por nosotros y por nuestra cultura y por nuestra patria. Bueno, como este se llama La Patria. La Patria, así que gracias por el obsequio. Bueno, a ver, ¿cómo es la vida hoy de un intendente que no pertenece a la fuerza que ganó, pero sin embargo es un gobierno? María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Federico Salvay, todos protagonistas que estuvieron aquí en ese mismo sillón. ¿Qué te llaman, te dicen, te necesitas? ¿Les han mandado fondos? La verdad que es mucho más agradable, mucho más cómodo de lo que era. Uh-huh. Antes del 10 de diciembre, por lo menos para mí, hablo de mí, ¿no? Hoy tenemos una gobernadora que está encima, que se preocupa, que ha tomado la decisión valiente de mandarnos, de descentralizar parte de los fondos de la obra pública. Uh-huh. Y mandarnos en forma equitativa a todos los intendentes, de mandar parte de los fondos de seguridad, para infraestructura de seguridad, también en forma equitativa a todos los intendentes. Así que creo que desde ese punto de vista es mucho más agradable, más razonable, más fácil para trabajar. ¿Con Scioli cómo era esta misma situación? Y bueno, Scioli había tomado decisión, yo siempre digo, Scioli tomó una decisión que fue la de ser heredero y no gobernador. Uh-huh. No hace lo que va a hacer mañana María Eugenia, que es ir al Congreso a discutir los fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires. Él tomó la decisión de no pelearse con el gobierno central, y entonces no había plata, y al no haber plata, tampoco había plata para los intendentes. Pero qué era, vamos a suponer, vos hoy en día agarras, no sé si usás el WhatsApp o lo que sea, pero decís a Federico Salvay, el ministro de gobierno, el hombre que está en todo, o a Ritondo, che, mirá, necesito agentes para esto, che, mirá, necesito 50 palos para esto. ¿Vos antes tenías esa interlocución? No la tenía, tampoco hoy llamaría a Salvay para pedirle plata. Pero plata, digo, no estoy hablando de nada. Ellos han, voluntariamente digo, necesito cambiar 5 patrulleros. Vos le podés decir eso a Ritondo. Sí, por supuesto. Y eso es plata. Sí, él me llamó y me preguntó cuántos eran los patrulleros. O sea, calculo que en un tiempo, de acá a 2-3 meses, nos van a llegar patrulleros nuevos. Uh-huh. Y lo hizo él voluntariamente. Sí, por supuesto. ¿Y qué tiene de distinto entonces María Eugenia en el trato que vos tenés? Incluso yo creo que ha decidido construir... Uh-huh. Una provincia razonable, equitativa, donde los tiempos de la política o de la disputa electoral quedan acotados a los 2, 3 meses, 4 meses previos a una elección y a la discusión y no a la gestión. Me parece que lo que ha hecho es ha puesto la gestión por adelante de la política y bueno, y creo que eso hace mucho más razonable la vida para todos, para los que son de Frente para la Victoria, que estuvieron agraciados en los años anteriores, y para todos aquellos que no fuimos y que... La provincia tiene un fenómeno muy raro, inédito, y que tiene que ver también con cuestiones importantes. Hay 85 intendentes nuevos. Por primera vez la provincia no cambió 40 intendentes, sino cambió 2/3 partes, digamos, y eso también
hace más necesario poner el hombro, hace más necesario tener tiempo para escuchar, para colaborar, para acompañar. ¿Cuántos años de intendente tenés vos en San Miguel? 8 y medio. ¿Ya te cansaste? ¿Ya decís, necesito pasar a otra instancia? No, a ver, uno en política siempre quiere buscar nuevos caminos. La verdad que fue difícil el año pasado, fue muy duro. ¿Por qué? Bueno, porque por ahí en los años previos y por una cuestión que tenía que ver con las cosas que manejábamos con Sergio, me daba la sensación que mi tiempo de intendente iba a terminar en el 2015. Después, por distintas cuestiones que no vienen al caso, tomamos la decisión de que yo volviera a ser candidato a intendente y bueno, y me costó volver a poner el chip de intendente. Pero bueno, lo hicimos. Y la verdad que ahora estamos todos haciendo una reingeniería muy grande de la forma de trabajar, del gabinete. Venimos de 2 o 3 semanas muy fuertes y... Porque vos en un momento, muy contento. Y le voy a decir a quienes no lo conocen, a Joaquín de la Torre, sonaba como el posible vice de Vidal en una cuestión en que el Frente Renovador podía hacer algo con el PRO. Pero también sonaste, después de esto, como un posible ministro de Vidal. ¿Esto sigue teniendo vida? No, a ver, eso fue una cosa periodística, digamos, o de la política, pero nunca fue... ¿Será que los periodistas algunas cosas sacamos porque de hablamos los con los protagonistas? No, sí, sí, pero nunca fue cercano a mí, digamos. Nunca hubo ni muy de cerca esa posibilidad. Así que, no, bueno, el pueblo de San Miguel me eligió nuevamente, que es una cosa que me genera mucho orgullo para ser su intendente. Así que yo estoy feliz. Como dije, hemos hecho toda una reingeniería de la administración en estos días, se la estamos terminando. Bien, yo para escribir un libro hurgué bastante en el masismo, en el Frente Renovador, y realmente Joaquín de la Torre, un hombre casi como el primer hombre al que más sale hablaba, salvo su entorno cerrado personal, de política. ¿Qué pasó para que vos, de ese lugar destacado, donde eras casi como el operador con los intendentes o en la provincia de Massa, hoy no estés con él? A ver, lo profundo... fue parte de un diálogo entre Sergio y yo, o de 4 o 5 diálogos, y eso va a quedar en ese ámbito. Yo tengo por Sergio el mismo aprecio y la misma consideración política. Hoy creo que nos toca vivir o entender el momento político de maneras distintas y bueno, con mucha paz y mucha tranquilidad he tomado la decisión de correrme del Frente Renovador. Pero pasan cosas raras, ¿no? Espacio político que yo había fundado junto con Sergio. Claro. Y del cual estoy orgulloso por todo lo que hicimos. Bueno, pero Gabriel Catopodis, intendente de San Martín, es un hombre con el cual vos estás charlando mucho, te estás viendo, y los dos también les pasó lo mismo. Él habló un poquito más de por qué se fue del Frente. No, bueno, porque tuvo que ver más con el momento y con cuestiones que Sergio y él habían hablado previamente, y cuando tomó la decisión, Gabriel entendió que algunas de las cosas que se habían charlado no se correspondía con la realidad y bueno, y tomó esa decisión, pero bueno, Gabriel también es una persona que habla con Sergio y que tiene buen trato personal, y digamos, y yo participé de ese día con mucho y vi el dolor que tenían los dos en ese momento de tomar la decisión y bueno, pero una cosa es lo humano, lo afectivo, las consideraciones intelectuales, y otra cosa es el espacio político, digamos. Me parece que no tenemos que llevar esto a cuestiones de carácter personal, ni de agravio, ni de... No, como yo digo, yo no me gusta hacer política. Pero hay razones políticas. A mí sí. El agravio no me importa, no. Digo, y es más, digo, una vez se entera agravios... Son razones políticas. Pero digo, y tampoco me gusta hacer política con sangre ajena, digamos. Así que, bueno, anduvimos muy bien cuando estuvimos, hoy creemos que hay momentos distintos, o por lo menos yo creo que hay momentos distintos, y lo charlamos, y fue... una salida razonable. Bien. Este programa tiene un cierre que lo presentamos de esta manera. Muy bien. Álamos Red Blend. Muy bien. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos, Pablo, por invitarme. Bueno, yo recién te decía, hablábamos de Massa, hablábamos de Vidal, y a mí me dijeron que el teléfono de Randazzo vos lo tenés actualizado en tu celular. El flaco siempre hablé, tengo buena relación. Como dije el otro día, cuando Gabriel hizo
hizo la mención él de Randazzo, yo digo, la verdad, soy muy honesto, digamos. En cualquier lugar donde Gabriel Catopodis esté, para mí me genera una gran tentación, digamos, cualquier espacio político. Pero bueno, hoy Catopodis tiene un encuentro, te diría que casi semanal con Randazzo. Bueno, eso no me lo cuenta, pero... Yo te lo cuento. No, está bien, Él no me lo cuenta, pero la verdad que cualquier espacio donde Gabriel sea parte me genera tentación. Pero bueno, hoy como dije, y esto es la verdad absoluta, y va pasando los días y voy mostrando con los hechos que es así, he tomado como muy prioritario dedicarme a la gestión de intendente, que es el lugar para el cual fui elegido. Como dije también, estoy haciendo una reingeniería de la administración. Eso me lleva mucho tiempo, mucha dedicación. Creo que va a ser valioso al final del camino para la población de San Miguel. Y bueno, y hoy no tengo tiempo para otra cosa. Bueno, pero sos un analista político que le gusta, que no puede estar ajeno a eso. Entonces digo, Catopodi, Randazzo, Balibuca, son todos peronistas. Sí. No son del PRO, ni de Cambiemos. No. Entonces vos te sentís tentado por eso. No, a ver, también hay peronistas dentro del espacio de Cambiemos. No tengo una tentación. A mí me tienta a hacer cosas con, como dije, con Gabriel, por una cuestión de afecto y de cercanía en nuestros pensamientos. Pero bueno, no he tomado ninguna decisión. También creí que irse de un lugar para ir a otro no era lo que correspondía. Uh-huh. Me parecía que era el momento de parar la pelota, pensar, trabajar fuerte en lo que me corresponde y como me toca. Y después de ver este tiempo, que es un tiempo de mucha revolución desde el punto de vista electoral, digamos, o sea, acá se ha cambiado el presidente de la nación con todo su gobierno, se ha cambiado el gobernador de la provincia de Buenos Aires con todo su gobierno, que no han cambiado solamente de personas, sino también de signo político, después de mucho tiempo, han cambiado el dos terceras partes de los intendentes. Me parece que es el momento de frenar la pelota y acompañar con gestos concretos. Y bueno, eso hago en lo que puedo con el gobierno de la provincia y es lo que hago en lo que puedo con el gobierno nacional, tratando de por ahí hacer alguna declaración o tener un gesto o ir a acompañar. Bueno, gracias por el gesto de haber venido acá a Las Cosas. No, gracias a vos, Pablo, por invitarme. Gracias, salud. Felicitaciones por todo. Muy bien, nos encontramos el miércoles que viene y siempre brindo por Isabela.